Vamos a ver lo que es ya la interfaz del teléfono con el Sense 3.0. Esta es la pantalla de desbloqueo del terminal, que se desbloquea de esta manera, pero que además, como habréis visto, nos permite poner unos accesos directos para poder acceder a la prestación que queramos. Por ejemplo, arrastramos la cámara y nos lleva directamente a la cámara. Todos esos accesos directos y además el fondo de pantalla que tengamos ahí se puede modificar como iremos viendo. Ahora estamos ya en lo que son los escritorios típicos de Android, que también están modificados por el Sense y que también son totalmente configurables y personalizables, ¿no? En este, pues bueno, este es el widget de los mensajes, este del tiempo, este de Twitter y Facebook, etcétera, ¿no? Unos contactos, ubicación, etcétera. Pues para modificarlo nos vamos aquí y aquí tenemos todas las opciones de modificación, ¿no? Aquí tenemos pues la escena para cambiar entre los distintos fondos de pantalla de los temas, luego lo que es el tema entero, ¿no? Para configurar todo lo que es el diseño general del menú, fondo de pantalla por si queremos poner algún fondo propio nuestro, ¿no? Que no tenga nada que ver con el tema seleccionado, los típicos fondos animados de Android, fotos nuestras que hayamos tomado, etcétera. Aquí podemos configurar el fondo de pantalla y el widget que queramos en la pantalla de desbloqueo del terminal, ¿no? Como podemos ver, pues podemos ponernos el tiempo, las acciones, un reloj analógico bastante chulo, y aquí podemos configurar los accesos directos que queremos meter en este fondo. Además, luego pues tenemos lo típico de los otros terminales Android, ¿no? De poner los widgets que queramos. El teléfono lleva de serie bastantes, no muchos, diría yo. Y nada, seleccionarlo pues es tan sencillo como apretar en uno de ellos y colocarlo donde queramos. Por ejemplo, queremos poner el de búsqueda de Google. Y ahora me imagino que, ¿veis? Lo podemos mover donde queramos y ya lo tenemos puesto en la pantalla principal del teléfono. Además, como podéis ver en el vídeo, el Sense 3.0 tiene un efecto 3D bastante chulo cuando pasamos de un escritorio a otro. No sé si aquí se podrá ver bien. Donde mejor se ve es en el widget principal del tiempo. Si los movemos aquí, vemos por aquí cómo se ve, como si ahí llevara para sujetar las hojitas, etcétera. Si continuamos con la personalización, luego también podemos poner las aplicaciones que queramos exactamente en cualquier otro móvil Android, accesos directos o también carpetas con las aplicaciones dentro de ellas que queramos, ¿no? Y una vez puesta, pues nada, podemos quitar lo que queramos, tan sencillo como seleccionarlo y enviarlo a quitar. Ahora, si queréis, pues vamos a ver ya lo que es el lanzador de aplicaciones, que también pues está un poco modificado por HTC. En este caso de aquí estamos con lo que son todas las aplicaciones que tenemos y que apretando las opciones pues podemos ponerlo en lista o ordenarlo como queramos. Además también tenemos las aplicaciones más frecuentes, que a medida que vayamos usándolas nos las va ordenando, y las que nos hemos descargado nosotros mismos del market. Ahora vamos a ver lo que es el navegador de internet. Bueno, perdón, primero vamos a ver la barra de notificaciones, que se me ha olvidado comentarla. Similar a la de todos los Androids, pero también algo modificada. Aquí tenemos las aplicaciones recientes que hemos abierto. Y aquí todos los ajustes rápidos para configurar, por ejemplo, el Wi-Fi. Lo activamos y ya lo tenemos puesto. Vamos ya, si queréis, a ver el navegador de internet, que, como ya he comentado en la review escrita, funciona bastante rápido. Más que en los otros terminales que no son con doble núcleo. En este caso, como es la versión móvil, pues carga más rápido, pero bueno, es más o menos para que veáis un poco el funcionamiento del navegador. Vamos a ampliar, etcétera, como siempre. Y además, como he visto en este gesto, si continuamos haciéndolo más pequeño, nos permite meternos en lo que son ya las distintas pestañas del navegador, para que el cambio entre ellas sea más rápido, ¿no? Hacemos así y podemos pasar de una a otra. Por último, pues mostraros un poco lo que es el menú de la cámara, ya que lo demás en Android es muy similar. Y nada, también es lo típico, ¿no? De cambiar entre la cámara delantera y la trasera, de si queremos vídeo o foto, los ajustes
del flash, distintos efectos, como también comento en la review, clásico, etc. O aquí pues las opciones ya más importantes en lo que son la resolución, la detección de cara, etc. Y nada, pues esto es un vistazo rápido al Sense. Espero que os haya gustado el vídeo. Un saludo a todos.